Especialistas de América Latina y el Caribe participan en el Seminario Taller Internacional para el Diseño Curricular de la Maestría Latinoamericana en Gestión Integral de Riesgos a Desastres. La intención de esta maestría es poder entender la problemática que tienen los países latinoamericanos con respecto a las afectaciones que tienen por desastre, principalmente ahora que se está empezando a ver los impactos del cambio climático. Entonces la idea es que nos sentemos, armonicemos, nos pongamos de acuerdo y empecemos a crear un diseño de maestría que nos permita que las personas y profesionales puedan fortalecer su capacidad en esta temática. Yo creo que temas como la gestión integral de riesgo a desastres y adaptación al cambio climático son temas que nos convocan como ciudadanos y miembros de una región que es de la más alta vulnerabilidad en el mundo. Entonces la academia no puede estar ajena a este problema que afecta a los pobladores, a sus bienes y a sus productos. El programa de la maestría se encuentra en el marco del convenio de colaboración entre la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL, y la Red Universitaria de Latinoamérica y el Caribe para la reducción de riesgo de desastres, REDULAC. Un principio muy importante es seguir impulsando esta imprescindible colaboración interinstitucional. Otra trascendencia es de que este trabajo no solo sería para Centroamérica. Sí, aunque aquí está la SUCA, también hay representantes de la UDAL de México, de otras instituciones, a distancia están participando personas de Argentina, o sea que tiene una trascendencia más allá de los límites centroamericanos, que es un modelo que puede ayudar mucho a que otras universidades desarrollen programas de este tipo. Ahora, otro de las trascendencias que yo tengo es impulsar cada vez más posgrados ligados a las necesidades sociales. Por la experiencia que la UNAM Managua posee en temas de riesgos a desastres, el taller se está desarrollando en el Instituto de Geología y Geofísica IGGCGEO. La UNAM Managua tiene un largo historial en el tema. Fue precisamente en esta universidad cuando era el rector don Elmer Cisneros Moreira que se inició un programa con la cooperación suiza para tratar de emular de alguna manera, aprovechar la experiencia que tiene la UNAM Managua, que había acumulado, de cómo incorporar contenidos de gestión de riesgo de desastres en los planes de estudio de las diferentes carreras. Luego de esta experiencia, ahora la UNAM Managua ofrece sus instalaciones y su experiencia para continuar con la formación de profesionales más especializados a través de la maestría. Es una aplicación de cómo estimular la investigación en todas las universidades, pero una investigación al servicio de la sociedad. A la libertad por la universidad.